Tienen gracia, comprenderás que yo estoy siempre... ¡Fermín! ¡Fermín! ¡Pero hombre, Carlos! ¡Pero hombre, qué sorpresa! Te voy a presentar. Mira, Alberto, este es Fermín. El famoso Fermín, decano de mi peña de Madrid. Encantado de conocerle. ¡Tuteame, hombre, tuteame! Bueno, no sé qué decirte porque tiene tantos oficios. Intermediario de lo que sea, corredor de fincas, vendedor de coches y primer actriz, como has visto. Calla, hombre, calla. Si es que fíjate cómo tenemos a doña Elisa, que es la que tenía que hacer el papel. Ya ven qué mala pata. Y como el único que se sabe toda la obra soy yo... Pues estás muy sexy, ¿sabes? Oye, no te propases, golfo. Y echa pa'lante. Pasa, Federico. Alberto. Pero no me habías dicho Federico. No, pero vamos, es igual. Ah, bueno. Tengo una tía millonaria que me va a resolver todos los problemas. Carlos, eso está feo. Vivir de una señora... Ya ves, yo a mis años, nunca. No, si no es una tía de esas de... Es una tía. Pero, ¿por parte de padre? De madre. De madre, bueno, es igual. Para celebrarlo nos vamos por ahí a tomar unas copas donde sea. Ya verás qué bien lo pasamos. Bueno, si encontramos un sitio donde nos fíen... Arrea, que estáis sin fondos. Como yo. La crisis teatral, chicos. Estoy en una pensión de media estrella. No te preocupes, te vienes a casa. Pero bueno, ¿la casa es tuya o de Antolín? ¿Y de...? De Alberto. De este. Pero como si fuera nuestra. Hombre, no quiero molestar. ¿Qué dirá tu familia? No, nada, está solo mi tío Francisco, que es como si no estuviera porque nunca le vemos. Pero presentarse uno allí por las buenas... Hombre, yo no tengo la cara de este, Zacarías. No, Que te vienes a casa, hombre, ya está dicho. ¿Somos o no somos amigos? Es un chalet estupendo. Qué bonito todo, pero qué precioso y qué cómodo. Sí. Fíjate qué tumbonas. Oh. ¿Te gusta? Oh. Pero, ¿cómo vive tu tío? Lo malo es que lo tiene hipotecado. Con tres hipotecas una encima de otra, o sea que en cuanto nos descuidemos nos embargan. Les he oído llegar y por si quieren algo... Gracias, Pepa. Pepa, lo más importante que hay en la casa. Pues ole y viva la Pepa. Lleva la maleta de don Fermín al cuarto de invitados. Sí, señor. Qué guapa eres. Espera, te voy a dar una propina. Vaya. Oye, Carlos, déjame 20 duros. No faltaba más. Alberto, suelta 20 duros. ¿20 duros? Sí. Pepa, déjame 20 duros y me la apuntas. Pues sí que... Gracias. De nada. Fermín.
Toma los 20 duros. ¿Eh? Gracias. Oye, dame 10 duros y te quedas el billete. No tengo. Pues dame 5. ¿Tampoco? ¿Tampoco? Uh-huh. Pues todos son tuyos. Ya lo sé. Parece mentira una chavalata guapa y sin 5 duros. Oye, esa muchacha está buena, maciza, como un roble. Siéntate. Además es el ministro de Hacienda. ¿Qué quieres tomar? De beber nada. Gracias, Abelino. Digo... Alberto. Bueno, hombre. Bueno, pero Abelino también empieza por A. No, si acabaré por aceptar. ¡Qué sofá, oye! Es una lástima que os vayan a embargar esta chabola. Si no fuera porque el domingo tengo un bolo en Orihuela, me quedaba a pasar el fin de semana en esta casa. Cuando venga la tía de Carlos se arreglará todo. Con la de millones que tiene... ¿Y de dónde te has sacado tú esa tía? Del Brasil. Ahora verás, por aquí debe estar. ¿Tu tía? Esto es. Oído al cántico, notas de sociedad. Doña Lucía Castelo Encantado da Selva Fermosa, la millonaria brasileña viuda de don Pedro Dalvadores, el que fuera propietario de los más ricos cafetales del Brasil, ha anunciado su llegada a España con objeto de conocer a su sobrino Carlos Aguilar, único heredero de su fortuna. ¿Y ese soy yo? Pero, ¿qué suerte tienes, granuja? ¿Ah, sí? ¿Y cuándo llega la cafetera? Mañana. ¿Mañana? Vendrás con nosotros al aeropuerto a recibirla. ¿Pero qué pito yo en el aeropuerto? Mi tía quiere conocer a su familia. Y yo no tengo más que un primo lejano que vive en Logroño. Si le avisamos, aparte de que se tiene que pegar un palizón de coche, a lo mejor se apunta al reparto. Tú pasas por mi primo y en paz. Pero... Te haré un buen regalo, hombre. Es que, ¿qué hago yo con el bolo de Orihuela? Vas y vuelves. Decimos que es un viaje de negocios. Carlos, que te conozco. Que siempre que te veo, me metes en un lío. ¿Y a ti qué más te da? Vas al aeropuerto, le entregas un ramo de flores y quedas como un caballero español. Tienes que conocer también a don Servando. ¿Al tío de este? No, don Servando es el padre de Ana y Laura. Eso. Que no me oriento. Habla más claro porque con este aire no me entero. Ana y Laura son esas dos chicas de las que te he hablado. Hermanas huérfanas de madre. Muy monas. Que viven solas con el padre. ¡Un cretino! Don Servando. Figúrate que no quiere que nos casemos con las chicas porque no tenemos dinero. Si llevamos 10 años. Es verdad. Oye, pues no es tan tonto el Segismundo ese. ¿Qué va? Y cuando se entere que tengo una tía millonaria. Por eso hemos organizado la comida de mañana. Hasta mañana no hay que comer. Que no te enteras, Fermín, que no te aclaras. A ver, vamos a ver. O sea que tú eres el novio de la mayor. Ana. Ana. Y tú de la pequeña. Laura. Ya, ya. O sea, uno para cada una. Digo, para cada uno. ¿Y para mí la vieja? No es tan vieja, unos 60 años. Pues entonces haz una cosa, verás. Me la cambias por 3 de 20. Y entonces jugamos los tres, ¿vale? Parece mentira que no quieras ayudarnos. ¿Cómo se nota que no te has enamorado nunca? ¿Qué sabes tú? Yo tuve una novia a la cosa de 15 años más guapa que el sol, fíjate. Irene se llamaba. Mira si me acuerdo. Pero la pobre estaba casada. Seguimos hablando, pero... El marido se enteró y se acabó. Nunca más he vuelto a saber de ella, ni del marido, ni tanto así, fíjate. Iberia anuncia la llegada de su vuelo 401. Ya está ahí, corre, que no llegamos. Ese no es, ella viene de Barcelona. Hay tiempo, anda, vamos a tomarnos una copa. No, agua. Yo de alcohol nada, el tabaco ni probarlo. Y las mujeres... Las que me echen. Como por ejemplo esta que está la mar de bien terminada. Fíjate. Oye, pero está bien, la chavala estaba. No comprendo por qué hemos venido en este avión y no en el de Barcelona, como le dijo a su sobrino. Porque quiero conocer a Carlos. Ya me lo supongo. Él no la conoce a usted y usted no le conoce a él. Precisamente por eso teníamos que venir en el avión de Barcelona. Quiero saber cómo es realmente. Al fin y al cabo le voy a dejar toda mi fortuna. Su abogado le dijo que era un buen muchacho. Sí, pero un poco tarambana y mujeriego. Y yo quiero que se case y forme un hogar como Dios manda. Por eso prefiero conocerle de verdad. Esa es nuestra. Sin que él se dé cuenta de que le estamos espiando.
Será muy divertido, ya verás. Hola, Pepa. Buenos días, señor. ¿Quién ha dormido ahí? Un amigo del señorito Carlos. Esto parece la posada del Caballito Blanco. ¿Y el señorito Alberto? ¿Me va hoy? Se han ido todos al aeropuerto a esperar a la tía del Brasil. ¿Su tía? Pues me largo antes de que vuelvan. Pepa, tú eres una chica muy ahorradora. Ya estamos. ¿Me puedes dejar 3.000 pesetas? Mañana te devuelvo 6.000. Es un negocio redondo. Si es que yo no sirvo para los negocios. Tengo una corazonada. Esta noche canto 7 bingos seguidos y vamos a partir. Yo, con que el señor me devuelva lo que me debe. ¿Vas a desconfiar ahora de mí? Esto es una inversión. Y cuando venda el chalet, te liquido. No, si a mí ya me ha liquidado usted. Que si no fuera por lo que me debe, a buena hora iba a estar yo aquí dándole a la aspiradora. Bueno, ahora se las daré. Señores pasajeros procedentes de Barcelona. Pues no ha debido venir. Pero no la conoces. Era tan pequeño que la verdad ni me acuerdo. Mientras ella te conozca, a ti está salvado. Vaya lío. Oye, no figura en la lista de pasajeros ninguna Lucía Castelo Encantado o la Selva Fermosa. No es posible, tú has visto el telegrama. Claro, Habrá perdido el avión y lo peor es que nos quedamos sin café. Ay, ¿y qué hacemos ahora? Habrá que avisar a las chicas. Mira, toma. Así el que queda como un caballero español eres tú. A mí llevarme al teatro, que tengo que recoger la ropa de doña Elisa para llevarla a Orihuela. Ya sabéis cómo la hemos dejado, con la pata tiesa y bien tiesa. Pero ¿y mi tía? Ya vendrá en otro avión, hombre, no te preocupes, que con las flores y el ramo y tu tía y toda la... ¿Y no sabéis cuándo llega? Ana, corazón, ya avisará. Entonces, ¿qué hacemos con la comida de mañana? Pues habrá que aplazarla. Papá se va a poner hecho una fiera. ¿Por qué? Porque está muy mosca. Ya está diciendo que todo eso de la tía millonaria es un invento tuyo. Como cuando le dijiste que te había tocado el gordo de Navidad. Pero es que si no somos millonarios, no podemos casarnos con vosotras. Claro que no. Ana. Eso dice papá. Pero si lo más bonito del mundo es casarse por amor. Nosotros somos pobres. Vosotras sois ricas. ¿Qué importa eso? Luego va a ser todo de los dos. De los cuatro. ¿Los cuatro? Carlos, cariño, aterriza. Nosotras no tenemos un duro, ya lo sabes. ¿Ah, tampoco? Yo creí que era una broma. ¿Por qué crees tú que papá se ha empeñado en casarnos con un millonario? Porque quiere asegurarse una vejez tranquila. Pues estamos apañados. ¿Y todas las propiedades que tiene? Bueno, las únicas propiedades que le quedan somos Laura y yo. Madre mía. Eso es. No te desinfles, cielo, que yo te quiero mucho. Y yo a ti. Y nos casaremos como sea. Que ya va siendo hora. La jugada queda cerrada. Próxima, cartones 100 pesetas de la serie AG 18.406, a partir del número 260. Está libre, ¿verdad? Gracias. ¿Cartones, señores? Uno con el 15. El 15 es mío. Lo he pedido yo. Lo he dicho yo. Perdone, pero el señor lo ha pedido antes. Es que yo lo juego siempre. No se preocupe, se lo guarda para la siguiente. Comenzamos. Cartones vendidos 470 de la serie AG 18.406 del número 260 al 729. Premio línea 4.700, bingo 28.200. 52. Cuarenta y siete. 13 5 22. ¡Línea! Señores, han cantado línea. ¡Línea! ¡Nada más llegar! Y a lo mejor me llevo también el bingo, porque cuando uno se embala... Arrea, con tanto cartón, qué poco atachao. Y llevo perdido un dineral. Hay una sola línea al cartón, 385. Continuamos. Siguiente número, 56, 88, 7, 60, 60, 10, 36, 58, 11. ¡Ay! ¡Solo me falta el 15!
59. Perdone. 16. ¡Ay! ¡Por poco! 77. ¿Quiere callarse? 15. ¡Bingo! Ya está bien, ese cartón siempre lo juego yo, la niña bonita. ¿La niña bonita con esa cara? ¿Qué tiene que decir de mi cara? Que tiene usted una cabeza con una calva, que es una guitarra con cuatro cuerdas. ¿Una guitarra? No le tolero. ¿Es usted un bellaco? Yo no sé lo que es un bellaco, pero usted es un soplagaita. Eso me lo va a decir usted en la calle. ¿Qué calle? Porque yo no soy de aquí, deme usted una guía. No le permito el cachondeo. No grita usted tanto, hombre, que siempre grita usted. Yo grito porque me da la gana y me voy. Vaya, por no pegarle. Pobrecillo. Se le ha chafado la guitarra. Miserable, un camorrista. Y encima me quitó el bingo que lo tenía cantado. Toda la noche esperando 15. Calma, tío, y hazme caso. Tú tienes que sentar la cabeza. ¿Sentar la cabeza con el chichón que tengo? Lo que me gustaría es echarme a la cara a ese rufián. Bueno, a ese no le vuelves a ver en tu vida. ¿Quién es? ¡Qué gritos! Ay. El amigo de Carlos es un tipo muy simpático. Te lo voy a presentar. No, ahora no estoy para visitas. Ay. Te reirías con él. Es un tipo estupendo. ¡Pepa! ¡Ay! ¡Pepa! ¡Ay! ¡Voy, voy! ¡Qué gritos! ¡Se me va la cabeza! ¡Ay! Ven, ven, acércate. ¿Pero de qué se ha disfrazado usted? No, mujer, si no es un disfraz. Es que la primera actriz de mi compañía se ha partido una pierna y yo voy a tener que hacer su papel. No vamos a suspender la función por eso, ¿comprendes? Me pongo esto y esto, luego los impertinentes, la peluca. ¿Y va usted a salir así, vestido de señora? Oye, no me mires así, porque yo no soy de la acera de enfrente. Estése quieto, suélteme. Si quieres que te lo demuestre. No. Oiga, ¿para qué me ha llamado? Para que me compres unas gomas, porque se me caen las medias y enseño los pelos de las piernas. Y claro, las mujeres no tenéis pelos en las piernas. ¿Tú no tienes pelos en las piernas? ¡Ay, mujer! Bueno, le traeré unas ligas mías. Así no tiene que comprarlas. Espera, que voy contigo y así me enseñan las ligas. Pero bueno. ¿Cómo que las que me vas a prestar? Y veré si me sirven. ¡Oye, espera! ¡Hombre, Fermín! Es que se me caen las medias y la Pepa me va a prestar sus ligas. Un momento. ¿El amigo de Carlos? Sí, debe estar preparando una de las suyas. Pues yo no estoy para bromas. Tío, ¿puedo hablar contigo? Si es en voz baja, sí. Así no podemos seguir. Dentro de un rato va a venir esa señora del Brasil, la tía de Carlos, que ya te he dicho que es multimillonaria y muy seria. Figúrate si se entera de que vivimos de la trampa y que esta casa nos la pueden embargar cualquier día, pues le hacemos polvo al muchacho. Pero no me dijiste que ayer vinieron unos compradores. Sí, pero cuando les hablamos del precio se fueron pitando. ¿Cómo está el país? Y es que nadie invierte nada. La culpa es tuya, tío. Si hubieras llevado otra vida, más trabajo y menos bingo. Ay, no me lo reproches, sobrino, que estoy lesionado. O si al menos te hubieras casado con una señora rica. ¡Hombre, mira! ¡Eso es otra cosa! ¡Ahora vuelvo! ¡Vale! ¿Pero qué trajín se trae ese hombre? No sé, voy a ver. Espera, puede que tenga razón. Si me casara con una señora rica, un golpe de suerte así es lo que me hace falta. Claro. ¿Y dices tú que la tía de tu amigo Carlos, la del Brasil, es multimillonaria? ¡Uf! Y además es viuda. ¿Y va a venir hoy? Sí, a almorzar. Carlos ha ido al hotel donde tiene reservadas habitaciones para ella y su secretaria. Mejor que vengan aquí, a casa. Serán nuestras invitadas. Pero, tío... Puede que eso sea más seguro que el bingo. ¿Y dices que tiene negocios de café? Medio Brasil. Me gustaría conocerla. Voy a arreglarme un poco. La pena es lo del chichón, que es que no me lo puedo ni tocar. Alberto, ¿tú crees que mi calva parece una guitarra? ¿Pero qué dices? Es una calva noble, dignísima. Ya lo sabía yo. Tenía que haberle partido la cabeza a ese miserable.
Don Carlos Aguilar es aquí, ¿no? Sí, soy yo. Un telegrama. ¿Para mí? Sí, señor. No se preocupe, no es nada grave. ¡Ay, madre! Ni las gracias al tío. Haga usted de perurena para esto. Estamos perdidos. ¿Qué pasa? Lee. Compromisos ineludibles me retienen en Madrid. Espero ir dentro de unos días. Caso contrario, llamaré para que vengas tú. Besos, Lucía. ¿Tu tía? Sí, señor. Mi tía. Tú dirás qué hacemos. Diga. Sí, soy Carlos. Uy, don Servando. ¡Qué alegría más grande! ¿Cómo está usted? Muy mosca. Las niñas me han dicho que su tía ha retrasado el viaje. Supongo que habrá llegado ya y no se tratará de otra de sus bromitas. ¿Qué cosa dice usted, don Servando? Yo soy muy serio. Pues verá usted, la verdad es que no. Sí, sí, quiero decir que sí, pero que no. Yo le explicaré. ¿Qué le explico yo a este bestia? Lo que sea. Claro que tengo una tía. Sí, señor, seguro. Hombre, sí, lo sabré yo. Doña Lucía Castelo, Encantado da Selva. ¿Eh? Oye, ¿tú qué crees que es pitorreo? Déjame. Hola, don Servando. Soy Alberto. Encantado de oírle. Pero bueno, ¿quiere decirme ya de una vez si ha llegado o no ha llegado esa vieja de los millones? Pues claro que ha llegado esta mañana. ¿Eh? Es una señora encantadora. Oye. Les esperamos a almorzar. Está impaciente por conocerle. A usted y a sus hijas. ¿Pero qué dices? Calla. Sí, señor. Ya le diremos que ha llamado usted. ¿Pero qué broma es esta? Sí, claro. Hasta luego. Pero estás loco. Chico, ya metidos en el lío. Uy, 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 uy. Bueno, qué señora. Qué bien lo hace. Si no tuviera las manos tan largas... ¿Lo ves? Acaba de llegar tu tía. ¿Mi tía? Mira. ¿Qué tenéis que decir de doña Leonora? ¿Verdad que estoy femenina? Fíjate. ¡Anda, si está aquí Carlito! Sí. ¿Habéis visto? Tengo de todo, impertinentes colares, pero impertinentes automáticos. Mira, ya está. Y el abanico es precioso también, mira. Por un lado negro, por otro flores. Y si quiero lo trabajo con una mano para que veáis. Toma, ala, ahí va, ahora se me ha volado. Es que se me ha escapado. Toma. Porque hay que soltar tres y trincar con dos, eso sí. Es. Sí, te lo voy a hacer otra vez. Sí. Ten cuidado con los bandas otra vez. No tengas miedo que no te pasa nada, no te doy, no, mira. Ya está. ¿Pero a qué viene esta payasada? Fermín, nos tienes que hacer un favor. Dinero ya sabéis que no tengo. Si hacemos buena taquilla en Orihuela, chico, hemos, ya veremos la vez. Hemos recibido un telegrama de la tía de Carlos. ¿Sí? ¿Está bien tu tía? Sí. Vale. Que no viene. Estará mala, qué lástima. Así que tendrás tú que ocupar el puesto de la tía de Carlos. Pues mira qué bien. Vaya. ¡Vamos, anda! Vaya. Hasta ahí podían llegar las cosas, no ni hablar. No es mala idea, no, señor. Tú, Pepa, no digas nada. Ni hablar. Yo de travestí ni un pelo. Nada. Lo malo es si llega mi tía de verdad. Entonces decimos que Fermín es un estafador que quería aprovecharse y lo echamos. Ah. Encima eso. No, si vais a acabar conmigo en la cárcel, no. Y eso no, no. Yo me quito todo esto ahora mismo y me voy a Orihuela. Chao. Bien, Alberto. Buenos días. No me digas que ha llegado tu tía. Pues sí, sí, señor. Tía, permíteme que te presente. Don Francisco Chinchilla. Señora. Uy, el de la guitarra. ¿Cómo dice, señora? No, tú no habías dicho que tu tío tocaba la guitarra. Doña Lucía Castelo, Encantado da Selva, Fermosa. Sí, yo soy todo eso. Pero como es tan largo, puede llamarme Luchi si le apetece. Me apetece. Es un verdadero placer conocerla. No nos hemos visto antes en otra parte. No, porque es la primera vez que vengo a España. Yo creí que había nacido usted aquí. Pues no. Bueno, sí, vamos, según se mire. Sí, claro, es española y muy española. Claro,
Lo que pasa es que cuando nací era tan pequeñita que ya ni me acuerdo. Eso. Siempre ha vivido en América. Ya sé que viene usted del Brasil. Sí. Un viaje largo y pesado, ¿verdad? Uy, ahora que como no he venido andando... ¡Qué graciosa es tu tía! Sí. Y usted muy simpático y muy amable. Amigo Perilla. ¿Cómo Perilla? Chinchilla. ¡Chinchilla! ¡Uy! Como acaba en Illa, perdón. Y usted muy simpático y muy conquistador. El pelo es lo que le falta, pero ya crecerá. Ay. Perdón, ¿es que me he dado un golpe más tonto? ¡Ay, tontísimo! Esta mañana, haciendo gimnasia. ¡Anda, con qué gimnasia! ¡No me lo cuente! ¡No me gustan los cuentos! ¿Qué clavel tan reventón lleva usted? ¿Me permite que se lo ofrezca? Si lo sé, me callo. ¡Qué mejor trono que su pecho! ¡Ay, por Dios! De esas cositas ya no me quedan. Muchas gracias. Bueno, voy a empolvarme un poco la nariz. ¿Me disculpa usted, caballero? No faltaba más. Muchas gracias. Tía, por aquí, tía, por ahí se va la calle. Ya lo sé, por eso venía por aquí. ¡Ay, qué distraída soy! Te acompaño. Orihuela, me tienes que acompañar. Pero ahora mismo, Orihuela, oye. Eso no es una señora. ¿Cómo que no, tío? Yo te aseguro que... Es un petardo. Ah, bueno, no es Raquel Well precisamente, pero algún defectillo había de tener. Es que se necesita mucho estómago para cargar con una cosa así. ¿Qué? Pues estás seguro de que tiene tantos millones como dice. Buah, ni se sabe. Lo malo es que esa cara me recuerda a alguien. ¿Dónde he visto yo esa cara? ¡Ay! Que no, Carlos, que no. No me líes otra vez, que me marcho ahora mismo. No nos puedes dejar así. Que no, que el tío de tu amigo, el chinchilla ese, cree que en el bingo fui yo el que le atizó con el florero en la cabeza, yo. Quédate por lo menos hasta que venga la chica con su padre. Ni con su padre, ni con su abuela. Porque si ese bestia me reconoce, me parte la cabeza. Si te reconoce... Claro. Estupendo. ¿Cómo estupendo? Sí, hombre, porque si te quitas esa ropa y te ves, seguro que te reconoce. Y vas al hospital. Yo no había caído en eso. Es que hay que pensar las cosas. Te quedas, ¿no? No. Hombre. Me voy. Pero me voy con peluca y todo. Fermín. Esperemos que esa famosa tía no sea otra bromita de vuestro novio como la del gordo de Navidad. Papá, Carlos dice que es una señora simpatiquísima. ¿Sí? ¿Así? Fermín, por tu padre que nos buscas la ruina. Que no, que me voy. No me enrolles, que me largo. Ya mandaré a por la maleta. Chao. Pero oye, escucha. Escúchame, me Fermín. Voy. Si quieres algo, me lo mandas decir ¡quieto! A mi abuela. No, pero estarán en la terraza. ¿Seguro? Sí. Bueno, vamos. ¿Qué pasa? Ahora no te puedes ir. Este toro es el más difícil de la corrida. Si yo no venía aquí a torear, ¿no? Vamos. Ana, don Servando. Tu tía, ¿verdad? Sí, claro, mi tía. ¿Me permite que se la presente? ¿Cómo no? Don Servando Becerra, tía, del que te he hablado tanto. Ah, sí, Becerra. No lo puede negar. Yo soy Ana. Bonísimo. Y yo, Laura. Buenísimas las dos. ¡Qué becerrita! Les vimos llegar y se empeñó en salir a recibirles. ¡Ay, qué amable! No, por Dios, la verdad. Es que llevas un vestido precioso. Y mira qué bolsillito, qué bien. Buenísimo. Y tú también, azulito. Bueno, perdonadme que os trate como si fuera vuestra madre. ¡Vamos! Quiero decir, si hubiera tenido que ver con aquí, con este señor, ¿verdad? Bueno, yo les dejo, me voy. A casa. A casa, digo. Pero suéltame. Qué cariñosísimo es, ¿verdad? No me deja sola ni un minuto. Con lo poco que me gusta que me sujete. Nosotros la acompañamos. Vosotras sí, claro, nenitas. Vámonos, hijas mías, vámonos. Porque aquí acaba dando una... De modo que del Brasil, ¿eh? Pues sí, señor. Ya.
Aunque no se le nota mucho, ¿verdad? Pues no, no. Pues ya ve, del Brasil. Los españoles, qué temperamento. ¿Ves? Por eso me gusta España. A lo mejor aquí encuentras novio. Y por Dios, doña Lucía, usted sabe que no quiero volver a casarme. Bueno, tuviste mala suerte con aquel granuja, pero no todos son iguales. Solo si encontrara al único hombre que he querido de veras. Fermín, se llamaba Fermín, ¿verdad? Oh, qué amor tan romántico. A pesar de llamarse Recuero, ¿no has sabido nada de él? ¿Cómo iba a saber si después de aquella locura de escaparnos juntos mi marido me llevó a Brasil y sabe usted la vida que me dio desde entonces? Valiente Golfo tu marido. Que Dios le tenga donde pueda, si es que hay sitio allá arriba para los sinvergüenzas. Mira el banco. Dios, buenos días, señor. Sí, sí, señora, ya lo he entendido. En dólares. $18,700,0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 00,
Todo esto son ceros, ¿no? Sí, sí, claro. ¡Inmediatamente lo coja! Un momento. No, no. No puedo ampliar el crédito. Lo siento, don Mariano. Con permiso, señor director. Pero Lopetegui, no ve que estoy hablando. Perdone que le interrumpa, pero es que esto es muy gordo. Mire. ¿Eh? Le llamaré más tarde. ¿Quiere decir que esta señora ha abierto una cuenta con esta cantidad? Sí, sí, señor. Y en divisas. Doña Lucía Castelo, Encantado da Selva Fermosa. Es una señora sola. Vamos, que se llama todo eso. Con una cuenta corriente así se puede llamar como le dé la gana, claro. Lopetegui. Señora da Selva, encantado, Castelo Fermoso. Yo también encantado. Encantadísimo. Yo también encantada. Soy el director de esta sucursal. ¿Quiere hacerme el honor de pasar a mi despacho? Con mucho gusto. ¿Dónde va usted, Lopetegui? A su puesto. Irene, las gafitas. Por aquí, por favor. Pasen, pasen. Siéntense, por favor. Doña Lucía, ante todo quiero manifestarle la profunda satisfacción del banco y de este humilde servidor de usted por contarla desde hoy entre nuestros clientes. ¿Está usted cómoda? Sí, muchas gracias. Muy cómoda. Perdone. No, no le he ofrecido un cigarro. No se moleste. Es una costumbre de allá. He vivido tantos años en Brasil. Fuego, fuego, fuego. No, ¿pero dónde he metido el mechero? ¡Fuego! ¡Fuego! Por favor, que van a venir los bomberos. Muy gracioso, sí señora. El ingenio latinoamericano. Ya que es usted tan amable, ¿podría contestarme una pregunta? Estoy a su disposición. El banco está a su disposición. El personal del banco está a su disposición. No hace falta tanta gente. Solo quería saber si conoce usted a mi sobrino, Carlos Aguilar. No, lo siento. Por el nombre no. Pero tendré mucho gusto en conocerle. Está pasando una temporada en casa de don Francisco Chinchilla. Irene, por favor. Chinchilla, confidencialmente. Pésimos informes. Números rojos en la cuenta, letras protestadas, deudas por todas partes. Pero tiene un chalet precioso, ¿no? Con tres hipotecas, eso sí. La nuestra tiene prioridad sobre las otras dos. ¿Cree usted que estaría dispuesto a venderlo? ¡El chalet! Yo levantaría las hipotecas. Y estaría dispuesta a darle, pues... no sé... ¿30 millones? ¡Oh! ¿Por 30 millones? El señor Chinchilla le vende el chalet, la plaza de toros y la estación de ferrocarril si se descuida la Renfe. Está totalmente arruinado. Hace unos años era uno de los hombres más ricos de esta ciudad. ¡Qué ganas tenía de conoceros! Nosotros también. Tú eres Laura, ¿verdad? No, Ana. Es que como de lejos no veo bien,
Yo soy corta de vista. Y por eso me gusta precisar y ver. Sentémonos aquí, las tres, bien juntitas. Bueno, cuando haya descansado le llevaremos a la playa. ¡Uy, sí! ¿Mm? ¡La playa! ¡Ay, lo que siento que me dejaban bikini! Y haremos excursiones a Benidorm, a Javier. Le tenemos que enseñar muchas cosas. Y cuantas más cosas me enseñéis, mejor. Porque yo siempre he sido muy curiosona. Es muy cariñosa mi tía. Mira, tu hermanita escoja, no tiene más que una pierna, pobrecita. ¡Ah, no, mira! ¡Ya me ha salido la otra! Este, yo creí que no tenía más que esta de aquí. Y luego resulta que esta no la veía, pero la tenía, solo que la tenía tapada. O sea que era, tenía así. Yo decía, la pierna esta, pero desde aquí hasta aquí. Pero quitas esta y sale la otra que es igual. Y tenemos una, dos, tres, la mía, a cuatro, cinco y seis. O sea que como somos tres, tocamos a dos. Bueno, ya está bien. ¿Qué ocurre, don Servando? Que no me gusta que me tomen el pelo y ya he aguantado bastante. Papá, por Dios. Don Servando. No olvide que está delante de una señora. Pues esta señora, o lo que sea, me está cayendo muy gorda. ¡Ay, qué grosero! ¡Me ha llamado! ¡Caballero, está usted en mi casa y aquí no toca usted ningún pito! ¡Estaría bueno que viniera aquí, señora, a tocar pitos! ¿Pero no os dais cuenta de que todo esto es una burla grotesca? ¡Papá! ¡Ay, madre! ¡No le tolero que delante de una dama respetable! ¡Respetable! ¿Pero vamos a decirme a mí que esta pobre señora ridícula es una millonaria brasileña? ¡Millonarísima! ¡Pero que no llevo encima los millones para enseñárselos al primer soplagaitas! ¡Que no se lo crea! ¡Vámonos, niñas! ¿Pero dónde vamos? ¡Pero papá! ¡Don Servando! ¡Don Servando! ¡Señor! ¡Por Dios! ¡Perdone! ¡Por Dios! ¡Perdone, señora! ¡Perdone! ¡Pero papá! ¡Esto es peor que lo del gordo de Navidad! ¡No, esta vez no! ¿Ustedes me han tomado a mí por un cretino? ¡No, señor! ¿Con qué una tía millonaria y del Brasil, ¿creen que no me he dado cuenta? ¡Ustedes han cogido una asistenta! ¡La más fea, además! ¡La han vestido de mamarracho y ala! ¡A reírse de Don Servando! ¡Bueno, señor! ¡De mí no se ríen aquí! ¡Va a casa, a casa! ¡Mi amor! ¡Don Servando, yo le contaré! ¡No! ¡A mí no! ¡Eso se lo cuento a usted! ¡A su tía! ¡Venga! ¡A su tía! ¡Vamos, vamos! ¡Una vez! Ni que fuera uno tonto creer que me iba a tragar semejante patochada. ¿Por qué dices eso? Esa señora es un poco rara, pero como todas las millonarias. Esa tiene de millonaria lo que yo de obispo de Mondoñedo. Papá. Esperadme un momento. Hola, Lopetegui. Vengo a ver si renovamos esas letras, ¿eh? El director ya ha preguntado por usted. Pase. Bien. De acuerdo. Sí, sí, por supuesto. Vino con su secretaria. Sí. ¿Se puede? Ajá. Sí, señor. Un fortunón. Doña Lucía Castelo Encantado da Selva Fermosa. Brasileña, sí. Oh, ha abierto una cuenta increíble. Naturalmente que lo hemos comprobado. Todo correcto. Y por lo visto, piensa invertir en fincas. Oh, millones. Sí, señor. Sí. Le tendré al corriente. A sus órdenes, don Luis. Amigo Becerra, usted vendrá por lo de las letritas. Perdone, pero he oído, aunque sea una indiscreción, ¿ha dicho usted doña Lucía Castelo Encantado? Da Selva Fermosa, sí, señor. ¿Es por casualidad la tía de Carlos? De Carlos Aguilar, exacto. ¿La conoce usted? Pues un poco, ¿no? ¡Qué suerte! Amigos así son los que le convienen a uno. Háblele usted de negocios, porque creo que viene dispuesta a invertir. Y usted es un águila para esas cosas. ¿Un águila? ¡Lo que soy es un pardillo! ¡Hombre! Don Servando. ¿Un pardillo retrasado mental, se lo digo yo? Si ya os dije que no podía salir bien. Es que Don Servando es un venao. Yo he hecho todo lo que he podido. Más. Te has pasado. ¿Cómo? Porque con Ana te has pegado un lote. Dos. Porque con Laura no te digo.
Había que interpretar el papel. Yo no sé actuar sin accionar. Sí, que se te van las manos que... Sí, y siempre al mismo sitio. De todos modos, gracias, Fermín. Eres venga un amigo. Venga esa mano. Arrea. ¿No estará tu tío por ahí, verdad? No, ¿qué va? Ha ido al náutico a alquilar un balandro para llevarte de paseo. Pues me largo antes de que venga con el balandro porque, aunque sea tu tío, es más pesado que una vaca en brazos. Y menos mal que no me ha reconocido. Adiós, Fermín. Ya sabes dónde tienes tu casa. No sé por cuánto tiempo, pero vamos, vamos aquí está. Fermín. Ya lo sé. ¿Qué están ahí? ¿La Guardia Civil? Vamos, adentro. ¿Pero qué pasa? Que tienes que vestirte otra vez. Vamos. No, anda. Más líos no. Explícame por qué. Luego. Vamos. Explícame. Entreteles un rato mientras lo he visto. No te preocupes. Oye, explícame por qué yo no. Pasa. Vaya día que me están dando. Don Servando, qué alegría. No lo esperábamos. Vengo a presentar mis excusas a doña Lucía. Estoy realmente consternado. Sí, pero lo que... ¿Sería usted tan amable de decirle que estoy aquí y que solo deseo arrojarme a sus pies para que me perdone? Pues el caso es que está descansando. Se llevó un disgusto tan grande que... Lo comprendo por mi culpa. Si es que soy un salvaje. Entrad vosotras, hijas mías, y ofrecedle mil respetos con este ramo de flores. No, es que ahora no. No la molestaremos. Es que el médico le ha prohibido las visitas. Entraremos de puntillas sin hacer ruido. No, es que a lo mejor es contagioso. ¿Cómo? Laura. Contagioso. ¿Pero quieres explicarme de una vez? Ahí fuera está observando con las chicas. Me voy. Ese bruto la tiene tomado conmigo. ¿Se puede? ¿Qué hago? A la cama. A la cama. Venga, métete en la cama. ¿Está usted durmiendo? ¡Las modas! ¡Contesta! ¡No! ¡Contesta! ¡No! ¡No tengo sueño! ¡Pero tengo una jaqueca terrible! La peluca. ¿Qué pasa? ¿Por qué habéis vuelto? Papá, pobre. Está desolado. Bueno. Ay. Doña Lucía, cuánto lo siento. Papá ha comprendido, aunque tarde, que se portó mal con usted. Pero muy mal. Me llamó gorda y ridícula. Perdónele con estas flores. ¡Ay, qué detalle más primaveral! Oye, Alberto, ¿qué pasa? Chico, no ha habido manera de frenarlas. ¡Toma! Uy. Os voy a poner una flor a cada una en el escote. Acércate, trae el escote. ¡No, no, tía! Las pondremos en el jarrón. Sí, es mejor con una aspirina para que duren más. Toma. ¡Que me han llevado las flores! Sí. ¡Quítate de aquí, que molesta! ¡Ay, qué arisca! Mi querida doña Lucía. ¡Uy! ¡Qué atrevido! Solo una palabra, perdón. Entrar en la habitación de una señora. ¡Salga! ¡Salga inmediatamente! Besa usted la mano. ¡No me bese nada! ¡Cochino! Sí. Perdón, ya me voy. Sí. ¿Ya se ha ido? Sí, ya. ¡Ay, qué sofoco! Creo que me vendría muy bien un poco de aire fresco. ¿Quiere levantarse? Nosotros le ayudamos. Sí. ¡No! Tiene esa manía. Siempre quiere vestirse ella sola, por eso no tiene doncella. Ni mayordomo ni nadie. Me he visto yo solita. Siempre. No he necesitado a nadie. Pues anda. Te esperamos. Hala, vamos, Laura. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta ahora, tía. Se han llevado las llaves, ¿cómo salgo de aquí? Sí, hombre, sí. Cuenta con él. Pero, ¿tú sabes pilotarlo? Iré con mi sobrino y su amigo, Carlos. Y con la tía millonaria, ¿no? ¿Quién te lo ha dicho? Salguero, el del banco. Pero si en el club no se habla de otra cosa. Millonaria y además viuda. Ya le habrás puesto los puntos, ¿eh? Hombre, la verdad es que le caigo bien. Oye, si le vas a hacer ascos, me la presentas. Porque Salguero me ha dicho que no está nada mal. Hombre, tiene un no sé qué, ¿cómo te diría yo? Tiene un algo. ¡Ay! Ya me encuentro mejor. Le ruego que me disculpe, pero es que yo tengo un pronto muy brusco, ¿sabes?
No sé, más que brusco animal, diría yo. Pero en cuanto se me pasa, soy mantequilla pura. Bueno, ¿y se le pasó? Del todo. Vaya, pues ya tenemos mantequilla. Me ha perdonado usted, ¿verdad? No sé. ¡Oiga! Gracias, doña Lucía. Oiga, no me llames doña, porque me avejenta. Llámeme Luchi, o Luchina, o Luchirrinina. Ah, sí. ¡Qué generosa es usted, mi noble amiga! Sí. Estoy abrumado, confundido. ¡Sí! ¡Confundido, sí! Ah, ahora que la veo ya serenamente, reconozco que es usted una dama dignísima. ¡Por Dios! Y de... ¡Por Dios! Una belleza madura. Madura es bueno, pero no pocha. ¿Y cómo diría yo...? ¡Impresionante! ¡Otro que quiere ligar! Toma. Gracias. ¡Qué fría está! Está estupenda. Gracias. Hay que ver cómo ha cambiado tu padre. No deja a mi tía ni un momento. A lo mejor ella le convence y nos casamos. Pues claro, figúrate. ¿Ahora que vas a ser millonario? Bueno, tanto como millonario... ¿Tu tía no es la reina del café? ¿Y si me deshereda? Si eres su ojito derecho. No hay más que ver con qué cariño te trata. ¿Y si no podemos comprarnos un chalet como este? Compraremos otro más pequeño. ¿Y si no puedo comprarte joyas ni pieles? Uy, ¿pies? Con el calor que hace ahora. ¿Y si no tenemos ni coche? Pues iremos en el autobús. El transporte colectivo ahorra energía. Ana, cariño, te estoy hablando en serio. Sí, sí. ¿Qué me lo voy a creer? Mira, al principio, la verdad, todo eso de tu tía millonaria me parecía otro de tus cuentos. Pero ahora, que hasta papá se ha convencido... ¿De qué tienes miedo, tontín? Junto a usted me pasa lo que al triste caminante. Sí. ¿Y qué le pasa al caminante? Que al atravesar el desierto desde lo alto de su dromedario... Sí. ...descubre... un oasis. Sí. Y eso es usted para mí. ¿El dromedario? No. No. ¿La dromedaria? Tampoco. Tampoco. Pues, ¿qué soy? ¡Ah! ¡La oasis! ¡Ay, qué mote me ha puesto! Mire usted, con tanto desierto, me ha entrado una sed. ¿Por qué no me trae usted una Coca-Cola? Un deseo suyo es una orden para mí. Espéreme, vuelvo enseguida. ¡No se mueva! Este se me quiere llevar al huerto. Fíjate qué ágil está tu tía a sus años. ¡Doña Lucía! Ya me han pillado. Venga con nosotros un rato. Nos sentaremos allá a las tres. Pero la voy a mojar. No importa, ya se me secará. Eso es. Una a cada lado, yo aquí. Bueno. Ay, qué bien. Qué morenitas estáis del sol. Las dos. Pero tú estás más. Tú también. Tía, yo creo que estarías mejor en la terraza. ¡Uy, en la terraza! Tú no sabes lo que hay en la terraza. Vaya. Aquí estoy mucho mejor. Claro. Pero vosotros, ¿qué hacéis aquí? ¡Hala, dejadme sola con las nenas! Vosotros estorbáis. ¡Iros a la carretera, ahí fuera! ¡Que no queremos hombres! ¡Que nos necesitamos! ¡Que para eso estoy yo! ¡Vamos! Estoy yo para hacerles compañía, ¿verdad? ¡Doña Lucía! ¡Luchi! ¡Luchirritinina! ¿Qué hace usted aquí? No tengo por qué darle a usted explicaciones. Está usted en mi casa. Pero invitado por doña Lucía. ¿Por doña Lucía? Sí. Me extraña. Pregúnteselo usted a ella. Sí, señor. Ahora mismo. Che. ¿Puede usted ahorrarse esas mirriez de flores? ¿Qué? Yo le he regalado un ramo grandísimo. Usted, ya, se lo ha dicho Lopetegui. ¿Lopetegui? Claro, y en cuanto se ha enterado de que es millonaria, ¡ala! ¡A por ella! Pues pierde usted el tiempo.
No me diga que se había usted hecho ilusiones. Es que va usted a casarse con ella. ¿Y por qué no? ¿Eh? ¿Y por qué no? ¿Y? Si se ha encaprichado conmigo. Buenas tardes. ¿Eh? Venía a saludar a doña Lucía. Otro, más competencia. Pues a la cola, a la cola. ¿Cómo? Que llega usted tarde. Sí. Ah, ¿se ha ido? Pues sí, señor, a Guatemala. Esta noche. No. Eso ya se lo he dicho yo antes. No hablaba con usted, pollo. Oiga, no le consiento. ¿Cómo que no me...? No discutan, por Dios, por unos trapitos de nada. Lo que pasa es que una es vistosilla. Y con cualquier cosilla que se ponga... Ahí, por poco. ¡Ay! Ya. Todo a punto. ¿Verdad que tengo razón, mi inglanilla? Chinchilla. Pero llámeme usted Paco. Paquito. Tan pronto. ¡Ay, qué loco es usted! ¿Dónde demonios he visto yo esta cara? Es el de la chaqueta negra, ¿no? Sí. Como ves, es un buen mozo. Y parece simpático. ¿Y quién es esta señora tan rara que está con ellos? No sé. Pero debe ser la abuela del amigo. ¿Quieres bailar? Sí. Hasta ahora. Vamos. Me perdona un momento, Lucy. He de hacer algo importante. No faltaba más. Saliendo la primera a la izquierda, pone caballeros. Tenga cuidado con él. No me asuste. No es de fiar. Jugador, mujeriego. Ya ve usted con lo feo que es. En cambio, yo me acerco a usted con buenas intenciones. Ya, pero no se acerque tanto. Créame, ¿eh?, que soy un caballero. Yo también. Vamos, yo también lo creo. Cariño, viva tu tía. Nos lo ha solucionado todo. Qué buena pareja hace. Atención, por favor. Un momento de atención. Esta noche tenemos el honor de contar entre nosotros con la ilustre dama brasileña, doña Lucía Castelo Encantado, la reina del café. ¿Por qué has dicho que estaba yo aquí? Yo no he dicho nada. Deseándole una feliz estancia en nuestra ciudad. ¡Ojo, por favor! Mira la abuelita. Gracias. Muchas gracias. Una samba brasileira en honor de doña Lucía. ¿Me concede usted esta samba? ¡Ay, por Dios! ¿Qué dirán? Vamos. Oiga, que eso de la samba lo he organizado yo. No moleste. ¡Hombre! Vamos a dar una lección a estos mozalbetes. Pero no me agarre, que me aprieta, que esto se baila suelto, por Dios. Así. Es increíble. No te preocupes. Ahora es cuando nos vamos a divertir. Es que, fíjese si han pasado años. Pues aún me parece ver a mi Fermín en todas partes. Aquí también. Si viera usted lo que me lo recuerda esa señora. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ahí va! Irene, hija, tienes que cambiar de gafas. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Deshecho!
Este lo va a estropear. ¿Qué pinche estoy pasando? Y yo. Ay, estoy mareada. No puedo seguir. ¿Le traigo el abanico? No. Ay, qué mareo. Apóyese en mí. Ay, sí. ¿Pero qué ha hecho usted? No la pide así. Déjala en paz, ya la atenderé yo. Ay, no sé. No me encuentro bien. Me parece que me voy a la cama. La acompaño. Oiga, he dicho a la cama, no hago a la rama. Toquín, taradabín, tatán, papapapum, bumil, bumabum, bumabum, barubari, barubari, iruparum. Da. Chiquina, ¿quién es? Su Paquito. No me comprometa, hombre. No me diga esas cosas porque me desvela. Buenas noches, brasileñita. Oh, qué barbaro. Peloteo. ¿Qué quieres? Sigo tus consejos. Me voy a casar con este montón de millones. Que no puede ser. ¿Cómo vas a casarte con él? Bueno, quiero decir, con el montón. No es por presumir, pero la tengo en el bote. Pero no decías que era un petardo. Pues no. Si la miras bien, no sé. Tiene algo especial. ¿Cómo algo? Todo. Todo es especial. Y además nos va a sacar de apuros, así que... Venga, tío, que... ¡Hasta mañana, sobrino! Ay, madre. No me miréis así, me voy. Eso. Y nos dejas a nosotros con todo el lío. Pero si el lío lo has organizado tú. Yo. Tú me dirás qué le contamos a mi tío. Ah, yo no sé. Ya se inventará algo este. Pero si es que quiere casarse. Mejor que se case. Así os dejará tranquilos. Es que quiere casarse contigo. Bueno, para que se case conmigo. Claro. Me ha dicho que va a pedirte la mano. ¿La mano? La mano de bofetaje que le voy a pegar al tío de este. Adiós. ¿Dónde vas? Quieto. Ya sé dónde he visto yo esa cara. El del bingo. Que no, hombre, que no. Hasta ahí podía negar. Pero es que no comprendes. Tienes que quedarte. Cuidado. Arrea. Usted aquí. El que faltaba. ¡Miserable! Aún tiene el atrevimiento de presentarse en mi casa. Don Francisco. Cálmese. Que me calme. Tú no sabes quién es este sinvergüenza. Usted perdone, pero el que no lo sabe es usted. Ni yo, pero díselo. ¿Pero quién es? Dilo de una vez. Eso, dile. Díselo. Pues es... el hermano gemelo de doña Lucía, mi tío Fermín. ¡Hala! ¡Lo estamos arreglando! ¿Su hermano gemelo? No lo ve. Pero si tiene la misma cara, no lo puede negar, hombre. Hasta que me la apartan... Que me la van a partir. Por no molestarle, quería irse a un hotel. Yo me voy ahora mismo a un hotel. De ninguna manera. Tú te quedas aquí, se ofendería a don Francisco. Bueno, yo la verdad, por no verle... Es el hermano de doña Lucía, claro. Tío. ¿Cómo vas a hacerle ese feo a doña Lucía? Soy el hermano. Y al ser el hermano, tengo que... ¿Por qué es usted el hermano de esa respetable dama que es mi invitada? Y puede que pronto sea algo más. Olvidaré de momento lo ocurrido entre nosotros.
Ya te decía yo que don Francisco no te dejaría marchar. Pues anda, pasa, pasa, que estarás deseando meterte en la cama. No, yo me voy a... ¡Qué tontería! No, anda, acompáñale, acompáñale, Alberto. Pase. Puede dormir en mi habitación. Yo creo que en un hotel... Porque en un hotel... Bueno, pero a mí un hotel... Así descansa. ¿Así que hay otro heredero? No, señor. El único heredero soy yo. Pero teniendo tu tía un hermano... Como si no lo tuviera. Lo ha desheredado. ¿Sí? Es un golfo. ¿Qué me vas a contar? Ay. Ya me han dicho que tiene usted un hermano. Me encantará conocerle. ¿Por qué no ha venido? Porque como venía yo, no somos amigos. Quiero decir que no nos llevamos muy bien. Pero a pesar de todo, siento debilidad por él. ¡Qué gran corazón! ¿Eh? A mí me haría usted el más feliz de los hombres... ¡Ay, ay, que se lanza! Si accediera a casarse conmigo. ¡Qué catapum! Ya se lanzó. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Primero tendremos que casar a los chicos. Ya son mayorcitos, llevan 10 años de relaciones. Podemos celebrar las 3 bodas a la vez. ¡Mira qué listo! Así nos hacen descuento. Luchi, no he conocido nunca una mujer como usted. Seguro que no. ¿Qué me contesta? Estoy impaciente. Uy, yo también, pero... Vamos a dejar esta conversación porque... Acabaríamos teniendo un niño y la verdad yo no quiero. Entonces, no quiero. Accede. No, mi corazón no me pertenece porque tengo novia. Ahí digo, novio. Debí suponerlo. Don Francisco se me ha adelantado, ¿no? No puedo decir el nombre porque es un secreto. De todos modos, sabré esperar. Bueno. A lo mejor usted cambia y... ¡Uy, si yo cambiara! ¡Se moría usted de repente! Mi rival. Buenos días, ¿molesto? Buenos días. Pues la verdad, sí. ¡Anda, pero si parece Popeye! Le gustaría dar un paseo en mi balandro. Recorreremos la costa. Es preciosa vista desde el mar. ¡Ay, sí, sí, sí! A ver si hay suerte y se caen los dos al agua sin salvavidas. ¿Cómo, No, por Dios, es una broma. ¿No ven cómo me río? ¿Qué iba a hacer yo sin ustedes? Perdone, ¿es este el chalet que está en venta? Sí, señora. Es bonito, ¿verdad? Muy bonito. ¿No están los señores? Están en la playa. ¿La abuelita también? ¿Qué abuelita? Vamos, digo yo. ¿Esa señora mayor que va con ellos? Esa no es la abuela. ¿Ah, no? No, esa es la tía del señorito Carlos. Bueno, la tía. Esa señora es un lío. ¿Un lío? ¿A su edad? Mire, es una cosa muy larga de explicar. Pero si ustedes vienen por lo de la casa, les da lo mismo. Claro, claro, claro. ¿Y cuándo vuelven los señores? No sé, por la tarde. Como andan todos alborotados detrás de la vieja porque se creen que es millonaria, ¡qué menudo chasco se van a llevar! ¿Ah, sí? ¡Si yo les contara! ¡Cuente, cuente! Eso es Benidorm. Todo aquello. Pues yo creí que estábamos ya en Mallorca. ¿Mallorca? Oiga, ¿les ha dado la noticia a los chicos? Pues no. ¿Qué noticia? ¡Anda! ¡Que os podéis casar cuando queráis! ¡De veras! Me lo ha pedido ella y no podía negarme. ¡Qué contento! ¡Cuidado, Popeye! ¡Que esto se mueve mucho! ¡Enfoque! ¡Tensad el foque! A la orden, patrón. ¡Esa es la mayor! ¡No enredéis con esas cosas! ¡No enredéis con esas cosas! Porque en lugar de irnos a Mallorca... ¡Nos podemos ir a pique! ¡Ay! ¡Ay, qué malo me estoy poniendo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, de pronto! ¡Ay, qué mareo! ¡Ay! ¡Ay, pero! ¡Que se pare el cacharro este! ¡Arriba y abajo! ¡Hombre, que se quede en un sitio fijo! ¡Ay, qué malita estoy! ¡Ay, qué malita estoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ha desmayado! ¡Ay, ay, ay!
¡Cuídenmela! ¡Cuídenmela! ¿Y si le quitamos la faja? ¡No! 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 ¡La faja no se le pasará enseguida! ¡Tía! ¡Ay! ¡Tía! ¡Ay! ¡Tía! No, yo le haré la respiración boca a boca. Soy a ver. Déjame a mí, que tengo más pulmón. ¡No, papá, no! ¡Que siga la nena, que me lo hace muy bien! ¡Ay, qué mareada estoy! Todo me da vueltas. Dame el abanico, pequeña. Y la culpa la ha tenido el Popeye. No diga eso, por Dios. Con la ilusión que yo tenía de enseñarle la costa y la punta. Pues no me enseñe nada. No me enseñe nada, no vayamos a liarla. Ya verá que pronto se le pasa. Sí, ¿verdad? Ya veremos. Anda, monina, abre la puerta de la terraza para que me entre el aire. Eso. ¿Está cerrada? Ya lo sé. Carlos tiene la llave. ¿Yo? Sí, tú. Acuérdate que te la metiste en el bolsillo. Es que estás sofocada y puedes resfriarte. No, el aire fresco le sentará bien. Ya lo creo que me sentará bien. ¡Ay! ¡Ay, qué fresquito que entra! Dejémosla sola y que descanse un rato. Vamos. Sí, 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 váyanse todas, váyanse. Vamos, hijas. Adiós. Adiós, guapas. Adiós. Adiós, adiós. ¡Adiós! ¿Quieres que me quede un rato para acompañarla? No. Todo el aire que va entrando lo necesito para mí sola. No sabe cuánto lo siento. Si desea algo... Nada. Me voy con el corazón hecho pedazos. Bueno, pues que se lo cosas. He tenido yo la culpa. Destrozado. Esa es la palabra. Me voy destrozado. ¿Se va o no se va? Perdóneme. Dios. Dios. ¿A qué hora le dijiste que viniera? A las 2. Pues no es muy puntual. Doña Lucía, usted lo ha pensado bien. Yo creo que lo mejor sería avisar a la policía y decir que esa señora se está haciendo pasar por usted. No, hija mía, no. Así no nos íbamos a divertir nada. Pero entonces, ¿no va usted a descubrirla? Claro que no. Vamos a seguir la broma y verás el susto que se van a llevar. Ahí está. Irene, hija, ¿no había una cosa más presentable? Usted no sabe lo difícil que es encontrar un portugués en Alicante. Muy buenas. El señor Porriño. Encantado, a mandar. Usted no es portugués. No, señora, pero ya le he dicho aquí a la otra señora que he estado de camarero 3 meses en el Hotel Estoril Sol. Así que hablo el portugués de carrerilla. Por ejemplo, muy obrigado. No es mucho, pero en fin. Supongo que ya le he explicado a mi secretaria que... Sí, señora, es para gastar una broma, ¿no? A mí me gustan mucho las bromas, ¿eh? Pues verá, venga conmigo que le voy a explicar lo que digo. Perdone. ¿Usted es el hermano de doña Lucía? ¿Cómo lo ha adivinado? Aunque no tenía el gusto de conocerle personalmente, le he identificado enseguida, porque tienen ustedes la misma cara. ¡Exacto, la misma! ¡La misma! Y yo quería pedirle a usted un favor, pero ¿se marchaba usted o venía? Me iba, bueno, quería irme, pero por lo visto... No se va uno de aquí así como así. Sí, es una familia muy cariñosa. Mucho. Como que no te dejan salir de casa. Oiga, yo quería hablar con usted un momentito. Sí, vamos. Mira usted, se trata de una cuestión. He de confesarle a usted una cosa. Estoy locamente enamorado de su hermana. Ya. ¿Qué me va usted a contar? Se lo ha dicho ella. Entre nosotros no hay secretos. Ya sé que tiene debilidad por usted. Y precisamente por eso me atrevo a pedirle que le hable de mí. Ha sido como un flechazo. Y como ya no somos dos chiquillos... Vamos, los dos han hecho ya el servicio militar. Vamos, que son de la misma quinta. Don Fermín, la verdad, yo quiero casarme con Lucía. Ya me lo lía yo. No crea que pienso en su dinero. No. Se lo aseguro.
A mí, el dinero... Nada. Es que es una mujer tan distinta a todas las que he conocido hasta ahora. Eso sí, no lo sabe usted bien. Completamente distinta, mucho. Ayúdeme a convencerla. Temo que el dueño de esta casa, don Francisco, valiéndose de que su invitada haya intentado propasarse. Es un hombre con muy pocos escrúpulos, no hay más que verle. Y un pesado. Hable usted con ella, se lo suplico. Interceda por mí. Dígale que me siento muy solo, que me siento... Pues siéntese, siéntese. Perdonen, creí que habían terminado y venía a recoger el servicio. ¿Quiere avisar a la señora que salga un momento? Pero, ¿cómo va a salir la señora estando aquí? No, no saldrá. Hemos tenido una pequeña bronca. Será mejor que entre yo y hablaré con ella. ¿Cuánto se lo agradezco? De nada, de nada, de nada. Esperen. ¡Lucía! ¡Luchi! En cuanto se duerme es una marmota. Usted espera ahí en el salón que enseguida salgo. Sí. Ay. Enseguida salgo, pero pitando. Yo no vuelvo a esta casa ni atado. ¡Ya! ¡Ahí va! No hay manera. Así no me ven. ¡Luchi! ¡No se puede! Perdóneme, solo quería saber si estaba ahí su hermano. ¡Sí, ya voy! ¿Cómo me quito a este tío de encima? ¿Qué le ha dicho? Vamos. Sea usted discreto, por Dios. Sí, pero ¿qué le ha dicho? Que la espere usted allá arriba, en el castillo. ¿En el castillo? ¿Si lo cierran a las 8? Bueno, pues si lo cierran, mire usted, se sienta en la puerta en un banquito que hay según se entra a la derecha. Pero quiere hablar con usted a solas. Yo no sé qué le ha dado. Bueno. Pero vamos, no me extrañaría nada que se escapara con usted. ¿Escaparnos juntos? A mí me parece un disparate, pero él está como loca. Y dice que se casarán en Pamplona. Gracias, muchas gracias. ¿Ha dicho usted que la espere en Pamplona? No. En el castillo. Ah. Sentado en el banquito que hay según se mira a la derecha. Espérela sentado. Querido cuñado, muchas gracias. Vaya uno menos. ¿Qué miras tú? Pero, ¿de verdad se va usted a escapar con ese señor? Ay, mira, Pepa. Es una lástima que no tenga tiempo para explicártelo. Ese se salta a todos los semáforos. Adiós, Pepa. Te echaré de menos. Te había tomado cariño, pero no aguanto más. Ahora es cuando me voy de verdad. Adiós, Pepa. Pero bueno, que no me quedo, hombre. Que no me quedo, que ya está bien. Si solo te falta el último acto, esta noche anunciamos oficialmente el compromiso. El compromiso va a ser para mí, porque don Servando se me acaba de declarar y también se quiere casar conmigo. ¿Y tú qué le has dicho? ¿Qué querías que le dijera, hombre? Le he mandado al castillo porque no he podido mandarlo más arriba. Ah, bueno, eso. Tú dale largas.
¿Recuerdas todo lo que te he encargado? Sí, señora, ya verás lo que nos vamos a reír. Y de paso les daremos un buen escarmiento. Dentro de media hora le dices a ese hombre que llame por teléfono. Doña Lucía, que se va usted a meter en un lío. Ya sabes que me encantan los líos. Me voy a preparar la escena. Lo vamos a pasar bomba. ¡Hasta luego! ¿Qué? Fíjese, a que parezco un millonario de verdad. Muy obrigado. Aquí tiene. Gracias. Discúlpeme. ¿Es usted el dueño de la casa? Sí, señora. Francisco Chinchilla para servirla. Gracias. Es un chalet precioso. ¿Le gusta? Precisamente está a la venta. Ya lo sé. Yo venía a ver a doña Lucía. Me he enterado por casualidad que está aquí y me dije... voy a darle una sorpresa. Porque seguro que le voy a dar una sorpresa. ¿Es amiga suya? No, más que de ella. De su difunto esposo, que en paz descanse. Entonces se alegrará mucho de verla. Pase, pase. Me cojo de su brazo, porque si no, con estas chinitas, pues claro. No faltaba más. Gracias, muchas gracias. Alberto me está esperando en el garaje y nos vamos a recoger a las chicas. Tú quédate aquí, pero no vayas a hacer ninguna tontería. Vigílale, pero Pepa. No te preocupes. Enseguida volvemos. Bájese la falda, que si viene alguien... ¿Está don Francisco por ahí? En el jardín. ¿Quiere que le busque? ¡Pepa! No me des tormento, Pepa. Tú no sabes lo pesado que se pone ese hombre. Dígamelo usted a mí. Un pesado. ¡Tápese! ¡Tápese! ¡Aquí está! ¡Lucía, querida! ¡Otra! ¡Mamá! ¿Cómo está? ¡Esta es nueva! ¿Cómo está usted, amiga mía? Pues estoy como siempre, pachuchila, pachuchila. ¿Pero no se acuerda usted de mí? No, así a primera vista no... aunque su cara me suena. Adela, la viuda de Casquivel. ¡Ah, Casquivel, ya está! Ya decía yo que me sonaba por lo de Casquivel. Y viuda ya somos dos. Dios nos cría y nosotras nos la rejuntamos. ¿Tú qué haces aquí? ¡Tengas nada! ¡Que esto es más divertido que la tele! Pues hala, a la cocina. Chinchila, usted a la silla. Le tengo miedo al chinchila ese, ¿sabe? Fíjese, tiene cara de sátiro. Los hay así. Y como una, está monísima. ¿Hace mucho que ha llegado usted del Brasil? Y llegué... ayer tarde. Ah, en avión, claro. No. Van tan altos los aviones. ¿Qué pasa algo? ¿Y dónde te agarras? Llegas al suelo espachurrada. Además, tengo dos o tres transatlánticos para mí sola, como soy multimillonaria. No sé ni los millones que tengo, ni sé dónde los tengo. ¿Entonces ha venido usted por mar? Sí, eso sí, en la carabela pequeña que tengo, que la he dejado aparcada aquí casi en... en el puerto este, según se entra a la derecha, allí está aparcada. Que a lo mejor se la lleva la grúa porque la he dejado en doble fila. ¡Qué buen humor tiene usted! Sí, sí. La señora era mi amiga de don Pedro. ¡Ah, sí! ¡Mira qué bien! ¿De qué Pedro? De su difunto esposo. ¡Ay, claro! ¡Uy, por Dios! ¡Por poco la meto! Bueno, como usted ha dicho, don Pedro, y yo a mi difunto siempre le llamaba Perico Periquín. ¡Ah!
Así es que conoció a mi marido. Sí, yo era íntima amiga de su marido. Sí, era. Íntima, íntima, muy íntima. No estaría usted liada con él, ¿verdad? Oh, pero qué cosas dice usted. Uy, ¿cómo era tan conquistador? Sí, sí, el pobre se pasaba la vida en la selva. Ah, sí, era un salvaje. ¿Le gustaba tanto cazar? Uy, no me lo recuerde. De ahí venían nuestros disgustos, porque él pretendía que todas las fieras que cazaba en la selva meterlas en los jardines de mi casa. Y yo se lo prohibía constantemente, no iba a convertir mi casa en el zoo de la ciudad. Pero se salió con la suya. Escuche, se lo voy a contar. Había cazado un tigre de un tamaño así de alto, con una piel preciosa multicolorista, que daba gloria verlo. Luego tenía un par de ojos verde botella, profundos, profundos, que cuando miraban era una cosa así, aterradora, y un par de garras tremendas. Pues yo tuve que salir para ir no sé dónde durante 3 semanas, y el canalla de mi marido, aprovechando mi ausencia, metió el tigre en los jardines. Regresé antes de lo previsto. Cogí la llave, entré y vi la fiera que era allí, que yo me quedé, que dije, ¡uy, pero cómo ha engordado mi gato! Pobre Pedro. Sí, tenía unas manías. Pero creo que a usted le va mejor ahora en su nuevo matrimonio, ¿verdad? ¿Eh? ¿En mi nuevo qué? En su matrimonio. Usted debe estar confundida, señora. Doña Lucía es viuda. ¿Sí? Viuda de don Pedro. Pero actualmente esposa de don Antonio. Ah, ¡hala! Ya me han vuelto a casar. No me había dicho usted nada. ¿Pero cómo iba a decírselo si no lo sabía? ¡Bueno, quiero decir que no sabía cómo decírselo! Precisamente lo vi la semana pasada en Río. ¿En qué río? En Río de Janeiro. ¡Ah, bueno! Si está tan lejos, menos mal. Estaba con su hija. ¿Con mi hija? Sí. Mira por dónde vamos a ser familia numerosa. Eso tampoco lo sabía usted. Es una muchacha encantadora. Comprendo que esté usted loca con ella. Sobre todo después de esperar tantos años. Porque antes de nacer ella... ¡Uy, pobrecita! ¿Cuántos abortos tuvo usted? ¡Abortos! Ya he perdido la cuenta. En la maternidad ya me hacían descuento, ¿sabe usted? Ah. Diga. Sí, sí, sí. Está aquí. ¿De parte de quién? Su marido. Dice que es Antonio, su marido. Mima. Sí, qué alegría. ¡Y ha venido de Río de Janeiro! ¡Ah, sí! Ay, ¡qué casualidad! ¡Dime! Lucía, mi pequeñiña. Soy Antonio. ¡Tu Antoniño! ¿A que no me esperabas? No, claro que no. ¿Cómo iba a esperarte? ¡Si lo sé, no vengo! En cuanto supe que estabas en España, tomé el primer avión. No podía vivir sin ti, cariñiño. Voy a verte enseguida. Tengo unas ganas de darte un beso. No se pase. Sí, sí. ¡Ay, qué bien! ¿Qué ha dicho? Que me quiere dar no sé qué. Ah. Me parece que ha dicho un queso. ¿Un queso? Un queso, me parece. ¿Qué has dicho? Ah, no. No, no. Que me quiere dar un beso. Un beso, ha dicho. ¡Qué cariñoso eres! Hasta ahora, grasa. Muito obrigado. Franco Pau es un viño. ¡Vítela con Noña Branco! ¡Chao! Habrá visto cómo largo en portugués. Me ha dicho que va a venir. ¿Aquí? Sí, vamos, creo que sí. Porque como hablaba en alemán, no lo he entendido muy bien. Estupendo, así tendré el gusto de saludarle. Eso, usted se queda aquí, le saluda y le dice que me espere, que enseguida vuelva. Bueno. Hola, ya estamos aquí. Hola, hola. Ven que te voy a presentar, señora, mi sobrino Carlos. Hola. Hola. No me lo habías dicho, granujilla. ¿No te había dicho qué? Que está aquí. ¿Quién? Mi marido. ¿Cómo tu marido?
Sí, hombre, el otro, el de Río Janeiro. Y va a venir a darme un beso a mí, a su pequeñiña. Discúlpenme, quiere decirle algo a mi tía. ¿Me perdonan? Usted es el amigo de Carlos, ¿verdad? Sí, sí, señora. Mi novia Laura. ¿Qué y tal? Su hermana Ana. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Encantada. Yo soy muy amiga de doña Lucía. ¿Ah, sí? Tanto gusto. De doña Lucía, dice. Sí, es muy simpática. Y hacía tanto tiempo que no nos veíamos. Ay, madre. Precisamente ahora tienes que aguantar el tipo, no lo comprendes. Si te descubren, te meten en la cárcel. Suplantación de personalidad, alevosía, desprecio de sexo. Lo que tú quieras. Pero si me descubre, me tengo que ir a vivir con ese señor a Río Janeiro y prefiero la cárcel. ¿Dónde vas? ¿Pero quién te ha contado todo eso? La rayada. La señora rayada de colores. ¿Quién? Que no sé quién es, pero que me conoce muchísimo. Me ha dicho que estoy casada, que tengo una hija, que he tenido no sé cuántos abortos. Que también podías habérmelo dicho porque con la memoria que tengo no me acordaba de nada. No te preocupes, yo lo arreglaré. ¡No! ¡Carlos! ¡Por tu madre! No lo arregles, que cada vez que lo arreglas se complica más la cosa. Pero espera, hombre, espera. ¡No me voy! Tú entras ahí y explicas lo que sea. Venga, y quédese con la vuelta. Gracias. Es un chalet estupendo. Sí. Oiga, usted me dijo que cobraría por adelantado. Ay, es verdad. Tenga. Moito obrigado. Que no me caso, quedé por que haceros no... un favor, pero esto es pasar. Nada, ni permitirá. Si lo estás haciendo muy bien, pero... Es, eso, si es, que ¿es esa señora? Sí. Si llego a saber que es una cosa tan rara, cobro más. Pero, hombre... ¡Que no! ¡Familia! ¡Niño amor! ¡Muito obrigado! ¡Arrea! ¡El de Río Janeiro! ¡Espera, cariñito! ¡Irene! ¡Es Irene, Irene, mi novia! ¡Y yo vestido así! ¡Qué vergüenza! ¿Qué pasa? ¡Que no me vea! ¡Ahora! ¡Gracias, cariñito! ¡Párenlo, que me pilla! ¡Ay, que me pilla! ¡Ah, cuidado! ¡Que me pilla, que me pilla! ¡Ay, me pilló! No sé. ¡Lucía! ¡Lucitiña! ¡Mua! ¡Mua! ¡Ay, pero qué besucó! ¿Pero este señor quién es? ¿Su marido? ¿Y esta es su hija? ¡Vaya! La familia completa. ¡Qué lástima que no esté papá! ¡Uy, papá! ¡Déjalo! ¡Déjalo que con los de aquí... ¡ya tenemos bastante! La puntualidad de las mujeres. Todas son iguales. Todas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué calor hace! Pues usted acostumbrada al clima del Brasil. ¡Uy! En el Brasil por las noches se asan los pájaros. ¿Y de día? Se los come uno, nena. Cuéntenos algo más del Brasil. Pues del Brasil... El Brasil es como si dijéramos... Es un país. Un país que ahí está... La que quiere verlo, va y lo ve. Y la que no, pues no va. ¡Ay, lo describes tan bien, Lucitiña! ¡Ay, no seas tocón, cochino! ¡Que eres un cochino! Sí. ¡Por Dios! ¿Y qué vida hacía usted allí? Pues de día se levanta una por la mañana y tristras, tristras... y se acuesta por la noche. A propósito de acostarse, ya he preparado la habitación de matrimonio para ustedes dos. ¡No! ¡Acostarnos juntos, eso no! Pero si ustedes han sido siempre un matrimonio muy unido. Unido, sí. En lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad. Pero en la cama, no. Explícaselo, Carlos. ¡Explícaselo tú! ¡O lo suelto a todo! Es que... ronca. ¿Yo? Ah. ¡Eso es! ¡Ronca! ¿Qué ronco yo, Lucitiña? ¡Como un elefante! Hace una cosa así.
¡Oh! ¡Se mueve hasta la lámpara! Perdón. ¿Eh? Hay un señor que quiere ver a doña Lucía. ¡No! ¡Más señores no! ¡Dile que ya estamos todos! Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Arrea, este tampoco lo conozco. Doña Lucía, perdone que interrumpa esta reunión familiar, pero he querido traerle personalmente el talonario de su cuenta, por si lo necesita mañana a primera hora. Doña Lucía, ¿pero qué doña Lucía? Doña Lucía Castelo, encantado, da Selva Fermosa. ¿Esta señora cómo? Vaya, ya lo ha estropeado usted todo, con lo bien que lo estábamos pasando. Pero entonces usted es... Sí, la tía de Carlos. Tía, mi tía. Me lo daba el corazón, la voz de la sangre. Sobrino, eres un golfo. ¿Pero qué quieres? Los golfos siempre me han caído simpáticos. ¿Pero cuándo has llegado? Porque te fuimos a buscar y no te encontramos. Qué tonto eres. Un momento. Entonces, ¿quién es usted? Y otra tía por parte de padre. De padre y muy señor mío. ¡Espere! Adiós, que les vaya bien. ¡Espere! 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 No sé quién es usted, pero dígame una cosa. Es muy importante para mí. ¿Ha tenido algún hijo? Que yo sepa, no. ¿Y algún hermano? Tampoco. En mi casa no ha habido más hombre que mi padre. ¿Y por qué me pregunta usted eso? Porque se parece usted mucho al hombre del que he estado siempre enamorada. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llamaba? Fermín. Soy yo. ¿Eh? Soy yo tan parecida. Su vivo retrato. Por eso pensé que era usted alguien de su familia. Pues no se preocupe, porque el hombre al que usted se refiere está muy cerca de aquí. ¿De veras? Sí, en esta misma casa. Voy a traérselo. Se va a llevar una alegría. Pero... No, no me pregunte más. Aguarde un momento. Pues si no viene dentro de 10 minutos, yo voy a buscarla. ¡Irene! ¡Fermín! Ya te explicaré. No te canses, ya lo he explicado yo. ¡Tú! ¡Madre mía! ¡Ya estamos en el lío! ¡No le hagas caso! Por una vez he dicho la verdad y tía Lucía lo ha comprendido y nos ha perdonado. Entonces ya sabes, la falsa tía de Carlos era yo. Sí. Perdóname, no quería que lo supieras. Me daba vergüenza confesártelo. Pero desde ahora yo te juro que tú llevarás siempre las faldas y yo los pantalones. Usted y yo tenemos que hablar. No pierda usted el tiempo conmigo, porque la otra doña Lucía también es viuda y esa es millonaria de verdad. Buenas noches. Hola, papá. Hola, papá. No sabes qué... Celebro encontrar a toda la familia reunida, porque tengo una gran noticia que darles. Este no se ha enterado y viene a anunciarnos la boda. Papá, por Dios, cuidado con lo que vas a decir. ¿Por qué, hija? Ya no hay razón para ocultarlo. Hoy es un día muy feliz para tu padre. Doña Lucía acaba de concederme su mano y nos vamos a casar en Pamplona. ¡Ay, qué tío! Pero bueno, ¿a qué viene ese jolgorio? Va a ser una boda muy sonada. Se comerá, se beberá, se cantará y se bailará. Vamos, que ríanse ustedes de los San Fermines.